Primer torn per Marta Carreras, Catalunya Ràdio. Bona nit, Ronald. De cara a la tornada o de cara a algun partit com el del PSG amb rivals importants, què et preocupa més, la falta de contundència al davant o al darrere? Bueno, yo creo que es un resultado en contra, para mí, demasiado premio para ellos, que he visto durante el partido que un Barça jugando bien, creando la primera oportunidad muy grande antes de 1-0. Hemos hecho de todo, hemos creado, hemos presionado mucho la segunda parte y no puede culpar el equipo por el desgaste que hemos hecho. Y entonces nos falta otro partido y es intentar ganar y jugar la final. Torn para Marta Ramon, RAC1. Hola, míster. Jo et volia preguntar per la gestió de la defensa. Per què has apostat per la parella Mingueza-Umtiti i fins a quin punt Clément Lenglet té problemes físics? No ha tenido problemas físicas. Ha sido una decisión de jugar con Umtiti y Mingueza, Óscar, porque hay muchos partidos. Entonces, cada tres días hay partidos y hay poca gente atrás, entonces hay que intentar tener todo el mundo disponible. Torn para Adrià Albets, Cadena Ser. Hola, míster, buenas noches. Siguiendo con la defensa, me gustaría que valorara el partido de Umtiti hoy, qué le ha parecido, y sobre todo si le ve a un nivel de confianza y de forma óptimo ahora mismo. Bueno, que había, claro, que dos jugadas, yo creo que hemos dejado demasiado espacio en el primer gol desde medio campo, no solo desde nuestras defensas. Segundo gol, que normalmente no jugamos fuera de juego, y yo siempre digo a las defensas que hay que seguir corriendo, hay que no jugamos fuera de juego, porque en el medio nunca sabes si tienes el lateral en la espalda. Entonces ha sido una decisión no buena, pero yo creo que estuve bien en partidos, ha hecho, como todo el mundo ha hecho, fallos, y es parte de fútbol. Yo creo que no es justo ir por él, porque yo creo que el equipo estuvo bien, perdimos todos y ganamos todos. Torn para Elena Condis, Cadena Cope. Hola, ¿me veis? Es que no. Me parece todo en negro. Vale, ¿puedo preguntar? Es que no me surge la imagen, Sergi, no sé qué ha pasado. Sí, un momento. Sí, pregunta. Vale, bueno, hola, Ronald, no me ves, pero me escuchas. Elena Condis, de la Cadena Cope. ¿Te has sacado un poco de quicio el arbitraje de Mateu Lao? Bueno, yo creo que en general estuve bien. Claro que hay siempre la duda, la jugada de penalti, porque todo el mundo me ha dicho que es penalti. Entonces, tengo que creer toda la gente que han dicho, y no son solo gente del Barça. Entonces, no sé qué pasó, no sé por qué el VAR no ha entrado. Y bueno, y en general, una vez más, han hecho bastantes faltas, pero faltas listos en el medio campo que casi son tarjetas. Pero bueno, que yo creo que ellos han defendido muy bien, es un equipo fuerte. Y como he dicho antes del partido, que tiene una plantilla enorme y es un equipo grande, donde nosotros hemos sido superiores de esa segunda parte. Y entonces hay esperanzas para el partido de casa. Para Alfredo Martínez, Onda Cero. Hola, buenas noches, míster Alfredo Martínez, para el transistor de Onda Cero. De eso le quería preguntar. La vuelta es dentro de un mes, pero es un marcador muy malo, ¿no? Un 2-0, no marcar en campo contrario, que vale doble. ¿Cómo ve la eliminatoria de vuelta? ¿Muy complicada? Sí, la partida de la vuelta es complicado por 2-0. Sabemos que un gol fuera de casa vale mucho.
hemos tenido las oportunidades de marcar. Yo creo que su defensa estuvo bien, su portero estuvo bien. Entonces, es seguir. Pero este equipo de Barça en casa es capaz en cualquier cosa. Para Francesc Latorre, TV3. Hola, Ronald, bona nit. El Barça avui només ha fet dos canvis i cap al final, minut 85 i minut 88. Per què? Per què has trigat tant a fer els canvis? Si t'agradava el que estaves veient o si hi ha algun altre motiu? No, l'equip estuvo muy bien y no había razones por cambiar. Entonces he aguantado hasta el final del partido porque tampoco vi en un equipo muy cansado y hemos presionado hasta el último segundo del partido. Entonces estuve muy contento con el equipo de segunda parte porque para mí no había razones de cambiar. Para Edu Polo, Mundo Deportivo. Hola, Ronald. Esta temporada el equipo está encajando muchos goles, incluso en esta última racha de victorias, y prácticamente en la mitad de partidos el rival se ha marcado antes que el Barça. No sé si le encuentras una explicación, crees que es mala suerte, que es casualidad o que falta algo de concentración, por ejemplo, para que tantas veces marque primero el rival. Gracias. No, yo creo que también un gol en contra no quiere decir que es un fallo por parte de nuestro equipo, porque jugamos contra un gran equipo, ha creado muy poco, en ese sentido defensivamente hemos estado bien y hemos tenido las oportunidades. Yo creo que la primera oportunidad grande hemos tenido antes de 1-0 y la segunda parte también hemos hecho de todo para marcar el gol importante y con los tenemos, con la gente que nos falta, tener un calendario de tantos partidos, tantos viajes, estoy impresionado por el desgaste otra vez que ha hecho este equipo en el partido de hoy. Sergi Capdevila, Diari Sport. Buenas, Ronald, ¿qué tal? Buenas noches. Yo te quería comentar, porque la vuelta de Copa es el 3 de marzo, pero antes, en menos de 6 días, viene el PSG. Y no sé si se puede soñar con la intensidad y con la actitud defensiva que ha habido hoy con sacar un resultado positivo, siendo que París pues, tiene a Neymar, tiene a Mbappé, jugadores muy rápidos, y hoy pues, se ha visto al equipo en el repliegue con problemas, ¿no? Para replegar rápido, correr hacia atrás. No. Yo no estoy de acuerdo. Esos problemas que no he visto. Torn para Bruno Ballester, Barça TV Plus. Hi, Ronald, live for Barça Live. How does affect your plans in order to prepare and face this second leg, this late goal scored by Rakitic? Does it change a lot, this second goal of Sevilla? Of course, it's a big difference. The final result by 1-0 or 2-0, that's a big difference. We know that. It's a pity. We deserve to score today. And then the second match is totally different. But still, it's 90 minutes to play. We are always creating chances. If we have the luck to score really fast in the game, then we can win. Against Sevilla, we know we had the opportunities today. Of course, we have to, when we don't have the ball, we have to stay more compact by moments defensively, but we know that. But we do everything to keep a clean sheet, but it's also the quality of the opponents, because we play against one of the best teams in the league, and you, it's not always our problem, it's also the quality of Sevilla. Ara fem l'última pregunta, Josep Capel, Radio Nacional d'Espanya. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches. Hasta ahora habíamos destacado cómo estaba anímicamente el equipo después de toda esta racha que veníais acumulando. No sé si te preocupa que esta derrota de hoy pueda dejar tocado al equipo anímicamente, sobre todo pensando en lo que le viene delante y esa eliminatoria ante el Paris Saint-Germain. Gracias. No tengo ni una duda que seguimos con esta mentalidad, con esta entrega. Yo creo que hemos hecho... Son 12 partidos que hemos jugado desde el principio de enero, 11 partidos fuera de casa. Yo he firmado por tener esos resultados en los últimos 12 partidos. Claro que prefiero perder otro partido de campeonato y ganar hoy porque es un partido de Copa y es semifinal,
pero en general no se puede criticar al equipo porque el equipo ha hecho un desgaste. Para mí ha sido impresionante. Gracias, Branit. Buenas noches.